Queridos hermanos religiosos, religiosas de diferentes comunidades que han vivido este tiempo de la Pascua también desde sus hogares, pero también con esta actitud de cercanía, de presencia junto a la gente, a todos quienes, arriesgando incluso el contagio, se acercan físicamente a las personas, mi gratitud y también mi saludo, pero sobre todo mis palabras de esperanza, que esta Pascua de verdad a cada uno de nosotros, especialmente a ustedes que tienen este carisma de estar con la gente, de acompañar su vida cotidiana, también los anime para que pronto podamos salir de esto. Un abrazo y felices Pascuas.